Pasar directamente a, a la del competitivo. Bueno, pone aquí caos. Esto, esto es también duro ¿eh? para el competitivo, pero bueno. Acaban de cambiar los mapas de la Molly Final. Pues semanitas de entreno que se han enfumado, mañana seguramente serán los cambios de balance. Así que otra Molly Final en la que se premiará al equipo que encuentre su meta en cada mapa antes. Y sí, amigos, han vuelto a cambiar los mapas de, la, de las finales mensuales que tenemos este 27 y 28, ¿vale? Yo estaré casteándolo aquí en directo junto con Charlie Nator oficialmente, ¿vale? Nadie entiende el porqué de esto, sinceramente, es eh, competitivo, no sé, te está estudiando un examen, ¿vale? Te está estudiando un examen y dicen, entra el tema 1, 2 y 3, ¿vale? Y tú te lo has estado estudiando el 1, 2 y el 3 y te lo sabes de puta madre el 1, 2 y 3 y a la semana antes te dice, no, no, es que no entra el 1, 2 y el 3, entra el 4, 5 y el 2, el 2, 4, 5, ¿vale? Y te lo han cambiado por completo, lleva un mes estudiando para que te lo cambien en la última semana. Eso es lo que significa. Los jugadores profesionales están practicando los mapas día sí, día también. Para que a falta de una semana te cambien todos los mapas completos. Si nos vamos a Spam. Estos son los nuevos mapas que han entrado. De Gonti han entrado Canal Grande y han quitado Excel. De Brawl han metido este. Y han quitado. Vale, pues han quitado ese mapa y han puesto este. Que agradezco que metan este mapa, pero no lo puedes cambiar, falta una semana. Eso es la cosa. De Gema han metido Genfort, este mapa que dije yo. Otro mapa asqueroso, sinceramente, porque es un mapa que te pilla de centro y se acabó, tío. Prácticamente no puedes entrar. Tímate con muro irrompible y todo, es horrible. Y el que han quitado es Carrito, que el carrito era Minecraft Madness ¿no? Han quitado este y han puesto ese. En Men ya estaba y las Stop, si no recuerdo mal, también estaba, ¿no? A ver. Ah, no, la han cambiado también. Este también es nuevo. Las Stop es otro de los mapas que entró en la, en la tradición anterior, en 2023. En los finales mensuales estaban. O sea, en los finales eh, mundiales estaban. Y han quitado entonces el mapa este de Rustic Arcade. Rustic Arcade. En Haste te han metido Hot Potato. No sé, aquí te mete ahora con una melody, por ejemplo. Y a lo mejor la melodía te hace trago Porque se te puede colar fácilmente desde aquí hasta aquí. ¿Sabes? Se te cuele la caja. No sé. ¡Cabún un cañón. Adiós, se viene otra vez. Un cañón, tío. Este mapa. Que ya os sabéis, lo conocéis, clásico. Y eh, Safe Zone ya estaba. Por lo tanto, han quitado. Pita Stop, ¿no? Pita Stop, pita Stop. Y no me acuerdo del otro, tío. El de las tres calidades. Bridge to Far, buena esa, buena esa, hombre, joder, está súper atento, tío. Este mapa lo han quitado, ¿vale? Otro mapa que quitan, que la gente estaba un poco acostumbrándose. Te lo han metido en el mes de marzo y te lo quitan en el mes de abril. Bueno, detallitos, ¿no? Hopzone, te, te ponen Open Business... business. ¿Ustedes este mapa? ¿Y este mapa cuando le... Este es el nuevo mapa. Es decir, te han metido un nuevo mapa de, de, de Hopzone, tío. Nadie ha practicado esto nunca entonces Bof, Vamos a ver cosas aquí Y han metido para el place Que yo personalmente para el place me parece De los mejores mapas Que pueda haber de, de hotzone Porque mmm, Es fácil de llegar a tu zona Pero también es difícil cuando mueres ¿Vale? Y tienes tu zona Normalmente va uno a la zona Y otros dos a meter presión por el centro Que eso está muy guapo Porque hay una estrategia muy muy clara Y está divertida de ver sinceramente ¿eh? ¿qué mapa han quitado? Pues han quitado split, han quitado este mapa de split y han quitado ring of fire, han quitado este también dos mapas clásicos vaya y por último tenemos noqueo que noqueo eh, han metido flare phoenix que sí que lo estábamos moviendo y tal que estaba en, en, en rotación y tal pero bueno lo han metido para competitivo que es este el clásico el que está el que está ahora vaya un mapa clásico que está Ahora, de hecho, estuve jugando hace poco en, en directo. Han metido Golden Gals, Vale, han metido este, que tampoco estaba. O sea, lo, lo conocemos, pero no esto en rotación. Los que han quitado han sido eh, Best Rock, que es este clásico. Bueno, lo hemos estado viendo también en este tiempo. ¡Ostras! Han quitado el mapa este bueno de noqueo, tío. ¿Cómo se llama? Este que tiene el salto a la izquierda. Out in the Open. Han quitado Out in the Open, ¿vale? Así que nada, eh, de todos los mapas que hay han quitado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 te han cambiado 11 mapas de 18 mapas que había a falta de una semana de competitivo yo esto me parece mmm, lamentable pero lamentable de que no apuestan por el competitivo. De que no quieren que el competitivo salga a flor. Porque estos cambios van a hacer... O sea, tú puedes decir, sí, pero es para que salgan los jugadores. No. Porque ahora si sí meten mapas que hay equipos que son más de control. O equipos que son más agresivos y tal. Y un mapa le beneficia. Si le han quitado ese mapa o le han quitado mapas de control o de agresividad. Los jugadores que no sean tan agresivos. O no sean tan controladores. Van a tener ciertas ventajas. No es por skill. Es por... Suerte. Te ha metido este mapa, tienes suerte. Y fin, no es skill. Deberían cambiarlo después de las molly. Es que eso es lo que lo que dice la gente. Eh, deben de cambiarlo después de las molly. Tú ya tienes las molly preestablecidas, ya tienes los mapas preestablecidos. Ya te han dado los mapas al principio después del del, del Molly Qualifier. ¿Por qué te cambian los mapas a falta de una semana? No tiene sentido, no tiene sentido. Entiendo que te vengan los cambios de balance y te den por culo de nuevo, porque hay un montón de cambios de balance que no hemos visto y se va a ver muchos Balley, se va a ver mucho mmm, Gus y se va a ver muchos Morty. Y no es broma, se va a ver muchos Morty en competitivo. ¿Por qué? Porque no han subido el daño de 1880 a 2000. El Gus ahora eh, empuja a los rivales y a, tu, y a tus propios aliados, creo que también. Porque cuando le lanza el, el globo, empuja a los... A lo, a los enemigos. También se va a desbarlar por ese 5% de daño que le han subido tanto a la super como a los básicos. Y a un cambio súper significativo para unos mapas que no estaban ni siquiera en rotación. El de Open Business no estaba ni siquiera, no existía el mapa este. O sea, llevo sin ver a lo mejor ese mapa mmm, tres años. Sin exagerar. Y ahora te lo meten por la cara, tío. Es un nuevo mapa, un nuevo meta. Es que todo es nuevo, tío. Yo ya os digo, eh, esto me parece muy mal. Y. Yo, sinceramente, no pincho ni corto, pero deberían de. Los jugadores personales deberían de intentar hablar con la organización para que no vuelvan a hacer esto durante dos meses seguidos. Esto me parece vergonzoso, es vergonzoso. Es no apostar por el competitivo y, y hundir el competitivo. Cuando está en su máximo esplendor, que estamos viendo que los equipos como Z Division, que no está ni siquiera en el top 3, y ni siquiera está tan poco Totem, eh, no está, está SECA el primero. Se cuelan equipos que no son conocidos, como si, como PC, por ejemplo, que no era tan tan conocido, y hay un montón de cambios de roster de todo el equipo. Cuando empiezan a salir a Flote y empezaba un poquito cómo está viéndose el top 8, top 10, va y lo hunde. Lo hunde justo al final de una semana. donde te han hecho cambios de balance y cambios de mapa. Es que es una locura. Esto es mm, terrible. Terrible, de verdad. Veremos el fin de semana esta Molli Final. Y veremos cómo se adaptan los equipos. Tampoco me sé cuáles son, los, cuáles son los mapas que van a salir. De los 18 mapas que había, ahora solo 7 son los que han practicado. Son 11 nuevos, tío. Son 11 mapas nuevos que tienes que practicar. Que sí, que los conoces muchos de ellos, pero hay que practicarlos con el nuevo meta. Una locura, tío. Por ejemplo, en, en muchos juegos hacen que eh, juegas con el parche anterior. Es decir, aunque haya cambio de balance, juegas con el parche anterior y después de ese molly de ese final, ¿vale? Se sigue con el parche actual, ¿no? Pero eso para, para Braulio es una locura. Eso es, vamos. En fin, eso era todo lo que tenía que hablar hoy. Vamos a darle caña ya a esto, eh.